a todos, mi nombre es Rancel y bienvenidos a un nuevo video. Para los que son nuevos en este canal, acá nos dedicamos a hablar todo lo que tiene que ver acerca de bienes raíces e inversiones acá en Florida. So, si esto es un tema que te interesa, no te olvides de darle like y suscribirte a este canal. En el video de hoy, señor, estoy muy emocionado. Gracias que el día de hoy le estaré mostrando lo que puede ser una de las mejores inversiones, ¿verdad? De las mejores inversiones que hay disponible en la Florida, ¿verdad? Y estamos hablando de esta casa en el área de Davenport. Ahora mismo, señores, solamente estamos localizados a 15 minutos de los parques de Disney. Estamos, como quien dice, a 3 minutos de Champions Gate. Y todo lo que tiene que ver acerca de escuela, hospitales, todo está a minutos de esta comunidad. So, estamos bien centrados. Y lo mejor de todo, señores, que la casa que estamos viendo el día de hoy, esta casa la compró una realtor colega mío. Y lo que ella hace con esta casa es que ella la renta por Airbnb. Y ustedes, señores, no quieren imaginarse el dinero que esa mujer se ha hecho en los últimos meses rentándola de esta manera. Ya al final de este video me estaré sentando con ella y ella nos estará hablando un poquito de cómo es el negocio de Airbnb, cuánto está ganando, ¿verdad? Cuánto tiene que pagar a lo que la gente que lo limpian. Ella tiene un equipo completamente para eso, ¿sabe? Cada vez que viene un huésped y se va, viene alguien y la limpia. So, ella nos estará hablando más o menos de ese negocio, así ustedes también pueden aprender. Y sin mucho que hablar, vamos a comenzar con este video. Y por acá comenzamos, señores. El modelo que estaremos viendo hoy es el modelo B. Este modelo está en los 383, comienza en ese precio. Tiene 4 habitaciones, 3 baños y medio, con un jacuzzi incluido. Esta comunidad también tiene otros modelos más económicos. Tiene uno que es de 324, comenzando en ese precio, y es de 4 habitaciones con 3 baños. Así como también tienen otro un poquito más caro, que ya son más grandes en habitaciones y baños. Así que vamos a comenzar con este, el modelo B, que está comenzando en los 383. Okay, aquí tienen el frente de la casa. Algo bueno de saber que esta comunidad es perfeccionada, como quien dice, haciendo Airbnb. Aquí tú puedes hacer Airbnb sin ningún problema. Okay. Esta comunidad también incluye lo que es piscina de comunidad, centro de gimnasio. Okay. También tiene su propio bar, ¿verdad? Como un lawn en la oficina principal. Pero por aquí tenemos, señores, lo que es la sala. Miren, miren qué casa más bella, señores. Y acuérdense, esta no es la casa modelo. Esto es una casa que ya la amiga mía la compró, ¿verdad? Y ella la está usando como Airbnb. El día de hoy no tiene huéspedes, so por eso nos dieron la oportunidad de poder venir y grabar este video. Pero duré casi un mes para poder tener este solo día libre. Así ustedes pueden saber lo ocupado que está esto, ¿verdad? En lo que es de huéspedes y todo eso. Así que aquí tienen la sala, okay. Aquí tienen su cocina, tiene un plan súper abierto. Miren qué isla más bonito tiene esta casa, señores. Su dining table por aquel lado. Ya por aquí tenemos lo que es la zona del patio, ¿verdad? Es una zona, como pueden ver, está techada. Okay, aquí tienen su parrillada, ¿verdad? Su grill. Y esto viene siendo un jacuzzi, okay. También tienen otro modelo, como el que está aquí atrás. El que está al lado es el modelo de la constructora. Este tiene ya como si fuera una piscinita, que es un poquito más amplio. Lo único que ese modelo es un poquito más caro que este. Pero con este viene incluido lo que es el jacuzzi, ¿ok? Miren que suena más bonita. ¿Ok? Entonces ya salimos de lo que es la cocina, la sala. Y aquí abajo va a estar lo que es uno de los cuartos. Un baño que viene incluido con la habitación y también tiene este baño, ¿verdad? Que es un baño medio. Esto lo pueden usar la visita, ¿verdad? Y otra cosa que saber, esto solamente no tiene que ser para Airbnb. Si tú quieres vivir acá, también puedes vivir acá. Eso no tiene que ser obligatoriamente como inversión. Entonces aquí tenemos lo que es la primera habitación con una, ¿verdad? Un espacio bien amplio, como pueden ver. Esta habitación tiene su baño privado. Ok, ahí tienen su sink. Ahí tienen su inodoro y ahí tienen su shower. Como pueden ver, también tiene un techo bien alto, que se hace ver súper elegante, súper amplio.
Y esto fue lo que es la zona de abajo. Ahora vamos para el segundo piso, que es donde están las otras habitaciones. Miren, pero miren qué cosa más bonita, señores. Miren cómo se ve eso, ¿verdad? Esto está hermoso. Ok, entonces aquí llegamos a la zona de arriba. Como pueden ver, tienen como una pequeña salita acá. Bien chévere. Por aquí tenemos, ¿verdad?, otro baño. Aquí tienen su doble sink. Aquí tienen su inodoro, su bañera. Ya por aquí está lo que es, ¿verdad?, un closetcito. Vamos a pasar por este lado para ver las otras habitaciones. So, aquí tienen otra habitación. Miren qué chévere. Ya por este lado lo que es la lavadora y secadora. So, aquí ya los huéspedes tienen su propio, ¿verdad?, zona de lavado. Por aquí tenemos la tercera habitación. Como pueden ver, esto es una casa diseñada más como que para familia, ¿verdad?, que tengan varios niños cuando vienen a visitar los parques. Es específicamente para eso, lo que es el diseño de esta casa. Y aquí tienen lo que es el aire acondicionado. Y por acá tenemos la última habitación, que también se puede ver como si fuera un master, ¿verdad?, porque es bien amplia y tiene su baño privado. Esta viene siendo la cuarta habitación. Aquí tienen lo que es el closet. Okay. Y ya por este lado tenemos lo que es el baño, señores. Miren qué bonito, en verdad que sí. Ahí tienen su shower. Ok. Ok, señores, por acá llegamos a la oficina y aquí tenemos la dueña de la casa. Se llama Meiva. Ok, ella no habla español, así que le estaré preguntando las preguntas en inglés y después lo que ella vaya respondiendo, yo se la estaré traduciendo a ustedes en español. Así que comencemos con la primera pregunta. All right, Meiva, so how are the prices? You know, how are they increasing and everything? So the prices are going up, like everything here in Orlando, unfortunately. Right now they start about $415, it's $414,900 for about $415. And I keep going up. There's actually a price increase that should happen this weekend right now, and I believe they're increasing $10,000, so they should start on $424 now. Okay. So, solamente para que sepan, o sea, lo que ya está diciendo es simplemente que están haciendo increase, ¿verdad? Le están subiendo los precios a las casas. Esta semana, señores, esta misma semana, le van a subir $10,000 a todas esas casas. So, si se acuerdan de los precios que le dije al principio, ya para esta semana, al final de esta semana, estarán $10,000 más caros. So, ya pueden saber lo mucho que va subiendo. Ok, so, just tell me right now, since how long you buy your house in that community? So, we closed our property in October. But it took us about a month to get it ready. So we went live on Airbnb like mid-November. Okay. So entonces ella comenzó en Airbnb en noviembre. Okay, en noviembre. Y how much have your house increased in price since you bought it? We bought it for $380. So pretty much almost $40,000. Okay. So desde noviembre hasta acá, cuando ella la compró, ya su casa ha subido casi $40,000, señores, en un par de meses. Ya ustedes pueden saber lo mucho que está subiendo esta comunidad. Y otra cosa bien importante. How many lots do they have available right now? I think right now they should have about 10 lots left. Okay, so ahora mismo solamente quedan como 10 lotes disponibles. Eso quiere decir que después que se vendan esos 10 lotes, ya la comunidad se vendió completa. Eso queda poco. Otra pregunta importante que siempre ustedes me preguntan es el HOH. Meiva, can you talk about the HOH? How much is the HOH in this community? So the HOH is $300 flat, and that's going to include your internet. So I've never have to worry about my bill, which is awesome. It's all included in there. It also includes the community is going to be gated, so that's going to include the maintenance of the gate, you know, all of this. It also includes the community pool, the gym, all the amenities that it's going to have. And every year, they're going to pressure wash the entire exterior of the house for me. And every 7 years, they will repaint it so it's always nice and pretty.
Perfect. So, simplemente en esta comunidad el HOA cuesta $300, pero esto te incluye lo que es la piscina, también te le dan un press wash a la casa cada cierto tiempo, también te pintan la casa completa cada 7 años y también es una comunidad privada, so vas a tener un gate con seguridad y todo. So, la siguiente pregunta que le estaremos preguntando a Meiva es ¿cuánto ya está pagando por todo? ¿Sabe? Esto incluye lo que es la electricidad, el agua, lo que es un mortgage, ¿verdad? Los intereses y todos. How much are you paying in total right now with your mortgage, with electricity, with water, everything? $2,400. Yeah, it includes my mortgage, which is $1,950. Okay. My electricity is about $125. And then, of course, water is about between $75 to $85. Okay, perfect. So, ahora mismo ya está pagando totalmente con todo, lo que es el HOH, agua, electricidad, todo. Está pagando $2,400 en esa propiedad. So, let me ask you, Meiva, on Airbnb, because I know a lot of people is going to want to do that as well, if they buy in that community. Te quiero preguntar acerca de esta comunidad porque sé que casi la mayoría de gente que están comprando ahí son inversionistas que quieren hacer Airbnb. ¿Cuánto cuesta lo que es el servicio de Airbnb? How much do you pay for the service of Airbnb right now? So, most of the fees on Airbnb are paid by the guest. Mm-hmm. For the host, it's only about 3%. So far, on average booking, it's about $20, $30 around there that I've seen. Okay. But it's 3%. 3%. So basically, on a daily night, basically, you pay how much to the lady that clean your house? So the cleaning fee, I personally charge guests $200. Okay. We pay our cleaning lady about $100. So that gives us $100 mm-hmm. profit, you know, buy new towels, buy new cleaning supplies, everything. It depends, you know, who you hire, but mm-hmm. right now that's what we're paying. Ok, perfecto. So, solamente para hablar un poquito de lo que es la limpieza, que esto cuando tú haces Airbnb es uno de los puntos más importantes, ¿verdad? Saber quién te va a limpiar la casa en cada guest que vaya entrando. Y ella nos está contando ahora mismo que ella, los clientes, ¿verdad? Los huéspedes que se quedan en su casa, ella le cobra, aparte del precio que están pagando por noche, le cobra $200 de cleaning fee, ¿verdad? De lo que ellos pagan para limpieza. Y de esos $200, ella le paga a la señora que tiene limpiando la casa $100. Entonces, solamente ahí se está quedando con $100 de diferencia. Y eso de extra $100 que le paga a la señora que limpia la casa, lo está pagando el huésped. Eso ella no paga eso. La siguiente pregunta ahora va a ser el seguro. Pues yo sé que muchas personas van a preguntarse, bueno, Airbnb, muchas personas que yo no conozco se van a quedar en mi casa. ¿Qué pasa si rompen algo, si rompen una pared, si destruyen algo? ¿Quién cubre eso? ¿Okay? Y vamos a hablar de lo que es el seguro de Airbnb. Can you please talk about a little bit more about the insurance for the Airbnb? Like, you know, into how much does that cover? So I charge a deposit. It's $500 deposit. So if it's a small thing, like a broken glass, mm-hmm. a stained bed sheet, a few scratches on the wall, my deposit will cover that. It's charged to the guest. If okay. it's something major, then Airbnb has a $1 million insurance that protects the host. Okay, perfecto. Esto está increíble, señores. So, lo que ella hace es que a cada guest que se queda en sus casas, ¿verdad? Ella le cobra un fee de $500. Eso es como un depósito para asegurarse que todo esté bien. So, supongamos que algo que cueste menos de $500 se rompe, ya ella se lo cobra directamente de ese depósito. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo importante. Si es algo mayor que cuesta mucho más dinero, Airbnb tiene un seguro, la misma aplicación, que te cubre hasta $1,000,000. So, si tu casa no vale más de $1,000,000, tú estás bien en ese punto. So, como quien dice, estás segura por todos los lados. La siguiente pregunta también que es súper, pero que es súper importante, ¿ok? How much are you charging for night right now? So right now we're about $210 to $235, mm-hmm. just depending on weekends or week, but around $210. Okay. So, la noche que ella está cobrando ahora mismo en esa casa es de $210 a $225 por noche. Esto es aparte del cleaning fee que le hablé. So, esto pueden saber más o menos la matemática, lo mucho que está haciendo esta mujer haciendo Airbnb. Y la siguiente pregunta que también le va a encantar a ustedes, que es la más importante. ¿Cuánto ella está ganando mensual haciendo Airbnb? How much are you making monthly right now doing Airbnb after all expenses? So right now we're making about $8,500 a month. So once I pay my mortgage, I'm pretty much left with what, about $6,500? Okay. $6,000? Chévere. So entonces miren esto, esto es mind blowing. Esto es like
Crazy. Esta mujer comenzó en noviembre, señores, a hacer Airbnb. Ahora mismo, mensual, ella se está haciendo aproximadamente un average de $8,500 mensual. $8,500 mensual. Y el mortgage de ella, con todo hecho y todo incluido, es solamente $2,400. Entonces, si ustedes restan $8,500 a lo que ella paga, estamos hablando que ella se está quedando ahora mismo con unos $6,000 mensual en ganancia. Dime qué otra propiedad te da a ti esa ganancia mensual. I know. It's a good amount of money, people do it. Oh my God, this is crazy. Pero eso más o menos la información que le tengo por ahora. Thank you so much, Mayba, for, you know, sharing your information and also sharing your house. Ya más o menos vieron la casa de ella, ya vieron los números. Si tienen alguna pregunta que se nos pasó, ¿verdad?, hablar en este video, solamente escríbeme o llámame al 407-668-0143, que nosotros con mucho gusto te podemos ayudar a comprar uno de estos lotes que ya se están acabando. So, tengan pendiente en eso. Así que muchísimas gracias por mirar y nos vemos en la próxima. Let's go. Bye.